A mediados del siglo XVII, Santiago se mantiene como la capital del Reino de Chile. Hacia 1626, tiene poco más de 500 casas y unos 11.000 habitantes. El Santiago de entonces es tan grande como el barrio de Avenida Mata entre 10 de Julio, Portugal, Santa Rosa y Alameda. En ese entonces, el río Mapocho tiene un brazo que sale al oriente del Cerro Santa Lucía y corre junto al antiguo Camino de la Cañada, la actual Alameda. La gente más pobre, mayoritariamente, vive al otro lado del río, en el barrio que llaman La Chimba. ¿Y los ricos? ¿Quieres conocer a uno? Vivían bien los millonarios. Unos pocos señores concentran buena parte del poder. Es una familiar. ¿Y qué pasa con las señoras y las señoritas? Si lo preguntas por su participación en las esferas del poder, te aclaro al tiro que es nula. Solo unas pocas mujeres, generalmente viudas, de buena situación, logran algún grado de autonomía. Como la que vamos a conocer ahora. Mira, la famosa Quintrara. La misma, Catalina de los Ríos y Lisperger. Tuvo que pagar un alto precio por su poder. La persecución y la mala reputación que la acompaña hasta hoy día. Si está confesando sus pecados, tenemos para rato. ¿Sabías que es mestiza? ¿Mestiza? La sociedad colonial se divide según la cantidad de riquezas y el origen social. Arriba están los representantes del rey, o sea, el gobernador, los miembros de la Real Audiencia y del Cabildo, vecinos y encomenderos españoles. Aunque ser propietario define tu posición social, en América se suma la mezcla de etnias de la cual provienes. Un mestizo, hijo de español encomendero y de madre indígena, puede ser considerado español, especialmente si ella es hija de caciques, o sea, de la nobleza indígena. A pesar que los mestizos, mulatos, zambos, pardos y negros están en general en la parte inferior de la pirámide, de todos modos son importantes para los que están en la cima, porque les permiten ostentar poder.